Quienes conocimos a Carlos Vargas, conocido como el Chino Vargas, sabemos de que es un formador de talentos en materia de fútbol. Lo encontramos en el proyecto Gol, justamente buscando más talentos. Él es uno de mis personajes y principalmente se ha destacado en el área metropolitana, pero sigue siendo porteño de corazón. Y nada menos que en el proyecto Gol con uno de los grandes amigos puntarenenses, el cazador de talentos, una de las personas que más visión ha tenido para descubrir a los jugadores en la zona del Pacífico Central, como lo es Chino Vargas. Chino, bienvenido a Color TV, el primer canal de televisión de Punta Arenas, y es un gusto totalmente volverte a ver después de tantos años. Un placer para mí conocer esta nueva televisora y definitivamente es algo muy importante porque se ve el progreso en nuestro pueblo y definitivamente sí es cosa llama, importante que cada día uno ve estas caras que había dejado de ver. Sí, yo me había trasladado para San José y definitivamente me había... Pero el Cocal no lo deja, usted no lo olvida. No, el Cocal es ahí fue donde yo dejé el ombligo, dicen, él lo tiene en la playa. Se lo comieron un montón de cuminates, pero ahí estamos. Y definitivamente siempre mi corazón sigue siendo naranja, porteña, chucheca. Eso nunca se puede acabar. Y lo que se pueda trabajar con por ayer un porteño, yo lo estaré dispuesto a ayudar siempre. A Yanide Rodríguez, ¿le recuerda? En Puerto Libre, Gallo Más Gallo, Cali, sí. Diego. Sí, éramos clientes ahí. Mi mamá, que ya en paz descanse, era clienta de Yanide y de todo lo que es... lo del Puerto Libre ahí en Punta Arenas. Bueno, muy bien, hablemos un poquito de trayectoria. ¿Cuántos años ya en el fútbol, Chino? Mira, si yo te cuento una historia, hay que contarte un libro muy grande, porque yo inicié, imagínate que era yo y 10 más, si no jugaba yo, no jugaba nadie. Me llevaba la bola y definitivamente teníamos un equipo ahí en el Cocal y íbamos a Paquera, íbamos a todos lados, contratamos una lancha que por cierto se nos fue el ancla y andábamos a la deriva ahí en el mar. Fue cosas que, digamos, como líder desde joven, desde niño, tenía 14 años y ya andaba dirigiendo un equipo de fútbol. Y después estuve después hice una famosita escuela de deportes ahí en Punta Arenas, que lo hicimos con todos los barrios, Chacarita, 20 de Noviembre, Carrizal, El Roble, todas las, hasta Miramar. Teníamos muchachos en la escuela de deportes. Chino, algunos nombres de algunos valores del fútbol puntarenense que tal vez de repente hayan pasado por sus manos y por su escuela, algunos jugadores ya renombrados. Renombrados, digamos, ahorita, digamos, aquí ando la camisa de John Jairo Ruiz, que lo llevé al Saprissa, él me la regaló desde Lille de Francia. Tengo también, digamos, tuve la oportunidad de trabajar con la Liga Deportiva Alajuelense, con los nacidos en el 85. Tuve el grupo donde estaba Brian Ruiz, Guindo Gabriel, Olman Vargas, bueno, el que me acuerdo, Roberto Mudarra, estuve en ese grupo. Era un grupito bastante bonito que tenía la Liga Deportiva Alajuelense. ¿Qué edad tenían ellos? Tenían 15 años. 15 años tenían esos muchachos en ese momento. Y definitivamente, ¿cómo se llama? Fue un orgullo ver a Brian triunfar bastante y también ojalá que le vaya muy bien ahora en el Mundial. Bueno, y volviendo al tema de Punta Arenas, talentos, por ejemplo, era muy común verlo usted con Zagallo, en una cancha y usted en las otras, pero era común ver a los chiquillos jugando fútbol. Todos, Luis Galagarza, Marvin Bustos, ¿qué le puedo decir?
Ronald Sequeira, Leonie Flores, Johnny Murillo, Sandro Alfaro, bueno, una infinidad que se me fue a Lara. ¿El Diablo? El Diablo, por cierto, ahora que cumplí 61 años ahí, me hicieron una fiesta, llegó Johnny Murillo, llegaron Ricardo Lara, llegó Pirulo, famoso Pirulo. Pirulo Agüero. Agüero. O sea, llegaron todos ahí, Chalana, Silvio Lobando, llegaron ahí y me hicieron una fiestilla ahí en la casa de Pirulo Agüero y estuvimos ahí compartiendo y contando las anécdotas de cuando ellos estaban pequeños. Contanos un poco la historia de John Jairo Ruiz, chino. Sí, John Jairo Ruiz estuvo, vivía por mi comunidad, bueno, venía de Carrizal y se vino a vivir aquí a San José, entonces donde yo lo vi. Yo, un día que estaba ahí en el colegio donde yo trabajo, el equipo de la liga, que lo habíamos llevado en liga menores, le llevé a John Jairo a Quique Vázquez, le dije a Quique que tenía un buen elemento, que lo viera. Entonces me dijo él que lo mandara, pero definitivamente no hubo así como mucho interés. Entonces, ¿y qué edad tenía John Jairo? 11 años. Entonces cuando tenía 11 años yo llegué y lo llevé, él, que se quedó jugando ahí con los de la comunidad, hay un proyecto que decía, un proyecto de los sábados de escuelas de fútbol en Saprissa, estaba él ahí. Y cómo se llama, yo le pregunté un día, ¿con quién está? Estoy con Saprissa. Pero después lo vi así, de vago, le digo, ¿qué estás haciendo? No, yo no estoy volviendo a jugar más. Dice, porque no tengo ni plata para ir ni nada. Entonces yo llegué, le digo, voy a llamar a Enrique River, voy a llamar a Jorge León. Lo llamé y les dije qué pasaba con ese muchacho. Me dice, que no, dice, ¿qué tiene la plata? Le digo, pues no, él es un niño, él no lo va a ir a buscar a ustedes. Ustedes tienen que darle los pasajes a él y todo. Entonces, vea, le digo, yo lo voy a llevar, lo voy a seguir llevando. Como 2 meses duré con él, andaba para arriba y para abajo, les compré los zapatos, les compraba de todo. Y cómo se llama, llegó cómo se llama. Después un día ya me les enchaqueté a los de la prisa, le digo, ¿y por qué? ¿Qué pasa con él? Y entonces ya... me dijo, no, aquí están los viáticos, aquí están todo. Bueno, lo voy a mandar a él, voy a ir con él. Y ya le dijeron, pues necesito un contrato. Le hicieron un contrato, por cierto. El primer contrato que le hicieron fueron por 30 mil pesos, con el cual yo no estuve de acuerdo. Y después, ¿cómo se llama? Se lo hicieron por 80 mil. Y definitivamente, entonces ya él se quedó contento. Y ya con eso él consiguió ahí. En esa pieza yo lo dejé un poquito, porque, ¿cómo se llama? Ya tenía a mi madre enferma. Y él comenzó a irse para donde un compañero de un tal Cos, algo así Cos. Por cierto, él fue que se encargó después de las contrataciones de Jairo en el extranjero. Bueno, este es, ya comenzamos nosotros con el Mundial con acento porteño, acá en Color TV, porque somos el primer canal de televisión de Punta Arenas y el Pacífico Central. Chino Vargas, deseándonos éxitos también a nivel de selección. Sí, vamos, claro. Vamos, L. Claro, vamos, L, porque yo considero que tenemos un buen grupo y esperamos que las cosas salgan bien allá en Brasil. Bien, a nombre de Puerto Libre, el gallo más gallo, la tienda de almacenes y muchísimo más, en el centro de Punta Arenas hacemos esta nota desde el mismo Proyecto Gol, lugar donde se concentra y entrena todos los días la Selección Nacional de Costa Rica.